Muy buenas a toda gente guapísima que están viendo este vídeo. Yo soy Víctor y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo noticias. Ok chicos, espero que estén muy muy bien y vamos a empezar con este nuevo video noticias semanal. Antes de empezar con las noticias de Marvel Studio y de DC Comics, me gustaría mostrarle este fantástico póster de la película Doom, la cual se estrenará el 22 de octubre de este año. Ok chicos, y vamos allá con la noticia de Marvel Studio. Esta semana se han filtrado estas nuevas imágenes promocionales de la tercera película de Spider-Man, Spider-Man No Way Home, donde podemos ver a Doctor Strange y también podemos ver a Spider-Man. Podemos ver también a Peter Parker con su nuevo traje, que la verdad chicos está increíble, y donde al parecer en esta nueva entrega veremos una nueva habilidad de Peter Parker. Wow, las imágenes me han encantado muchísimo, la verdad son increíbles, pero chicos, aquí viene la otra cara de la noticia, ya que se ha revelado un rumor que revela que esta película sufrirá un retraso. Esta película tiene previsto que se estrene en diciembre de este año, pero esta semana ha surgido un rumor la cual revela que sufrirá un retraso y finalmente se estrenará en el verano del 2022. Y es por eso que ahora mismo no están estrenando su primer tráiler, ya que al parecer esta película se retrasará. Como ya le dije, son solo rumores, no hay nada aún oficial, Marvel Studios no ha confirmado nada, son solo rumores, pero chicos, esperemos que no se cumpla, ¿no? Que no se haga realidad esta noticia, ya que todo el mundo queremos que se estrene en diciembre esta película, y además es una de las películas más esperadas, chicos. Esta película será una locura, será increíble por todo lo que veremos en esta película. Pero bueno, como ya le dije, esperemos que no se haga realidad esta noticia y que finalmente esta película se estrene en diciembre de este año. Ya sabéis que el actor Christian Bale interpretará al villano de la cuarta entrega de Thor, a Gorr the Godbutcher. Pues esta semana se han filtrado estas imágenes donde podemos ver al actor interpretando al villano de la cuarta entrega de Thor, a Gorr. En una reciente entrevista, el actor Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool, el actor ha dicho en esta entrevista que posiblemente, bueno, hay un 70% de posibilidad de que las grabaciones de la tercera entrega de Deadpool comience en el verano del 2022. Esta semana también les traigo un rumor la cual revela que Marvel Studio estaría desarrollando una serie del Hombre Lobo para Disney Plus. Como ya le dije, son solo rumores, pero le gustaría ver una serie del Hombre Lobo. Esta semana también no ha sido toda buena noticia, ya que se ha revelado que Venom, la segunda película de Venom, se ha retrasado nuevamente. Esta película tenía previsto que se estrene en septiembre, el 24 de septiembre. Pues finalmente ha sufrido un retraso. Esta película ahora tiene programado que se estrene el 15 de octubre de este año. Así que tendremos que esperar un poco más para disfrutar de esta segunda película de Venom. Esta semana el presidente de DC, Walter Hamada, ha revelado que tienen planes para futuras películas para que pueda dirigir el director James Gunn, quien dirigió esta nueva película del Escuadrón Suicida, la cual ha sido una locura, chicos. A mí sinceramente me ha gustado esta película, podríamos decir que está entre el top de las mejores películas de DC Comics. Wow chicos, esta película me ha gustado muchísimo, la verdad el director James Gunn ha hecho un gran trabajo, y es por eso que ahora mismo el presidente de DC Comics, Walter Hamada, ha dicho que tienen planes con el director James Gunn para futuras películas, para que él pueda dirigir futuras películas de DC Comics.
Y recuerden que ya está disponible la tercera temporada de Titans, que chicos, la empecé a ver ayer y me está dejando con la boca abierta. Todo lo que estoy viendo me está encantando. Los nuevos personajes, el argumento, la trama, las escenas de acción son increíbles. Y nada chicos, lo vuelvo a repetir, la tercera temporada de Titans ya está disponible. Bueno chicos, hasta aquí este video noticia semanal, espero que les haya gustado. Y ya sabéis, déjenme su comentario aquí abajo que les ha parecido esta noticia que les he traído hoy. Y nada chicos, hasta aquí este video, lo vuelvo a repetir, espero que les haya gustado. Y nada, dicho todo esto, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.